nos encontramos afuera de la calle Mixtecas, en una casa en donde presuntamente se estaban repartiendo tinacos. La casa tiene un letrero de que se vende. Tiene un logotipo de Erubiel en la puerta. Y pues al interior, como se puede apreciar, están los tinacos que se estaban repartiendo a cambio del voto. En el interior de la casa se puede ver, hay varios tinacos. No. Otra estampa más con las personas adentro. Aquí ya tenemos cuentas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puedes contar qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que le quisieron agredir a mi papá es el propietario de la casa junto con mi madre, todo porque están haciendo un delito electoral, los señores son abogados del señor Erubiel Ávila Villegas, mi mamá está trabajando para la campaña de ellos y mi hermana está trabajando para la campaña de Alberto Vázquez, ¿cree? Para bien. Okay. Están entregando cosas, de hecho el muchacho se acaba de cambiar, pueden, si quieren ir a checar la ropa, él acaba de cambiar su ropa con muda. Muda de ropa de la campaña y gorra, y en aquella ocasión. Comentas que es un delito electoral, ¿qué tipo de delito es? El tipo de delito que están comprando a cambio de los tinacos. ¿A cambio de los tinacos? Podrías dejar. De hecho, ahí está la hojita que les dieron y ahí están los tinacos. ¿Y cuál es la forma en la que operan? ¿Cuál es la forma en la que operan? Reparten los volantitos para que la gente venga a esta dirección a recoger sus tinacos. Okay. Entregando copia a su credencial de poniendo que. ¿Puedes decir tu nombre? Juan Carlos. ¿Sí? Yo vivía con ella, pero soy el novio de ella. Órale, pues. Esta casa. El señor es el parte del propietario. Perdón. En la parte anterior está la otra copia. Yo soy su hija, pero yo soy el dueño. Entonces, por eso no se ha... ¿Qué corresponde a la dieta? En que los tinacos están cambiándose por votos. Ah, ya. Eso es el interés. ¿Quién es la que está en la parte afectada entonces? La señora que está en la señora. ¿Tú que está en la que para que afecte? El joven y la señora que está en la puede ser ella en la parte de la... Aparte de eso, acaban de golpear al señor. Porque estaban... No querían permitir que las señoras tomaran fotografías de eso. Ahora, dígame. El día 8 pidió a los policías que a golpe sacaran al señor. Hay videos, hay grabaciones de audio de cómo le metieron a los policías para que sacaran al señor y pudieran hacer todo este operativo. ¿Están las copias de los bancos?
Esos van a ser para que se pongan la denuncia en la tapada. Los vales que están dando con la dirección para que vengan por los tinacos. Mire, vean al señor. Aquí está. Dice que el señor no tiene ningún problema. La señora es mi mamá. Compañera, ambas partes, vamos a ir al Ministerio Público. Yo aquí lo llamo al Ministerio Público de San Cristóbol y ahí le damos la responsabilidad, ¿sale? Perfecto, adelante. Lo que salgan también las dos personas que están ahí. Entonces... Sí. No, porque si no... ¿Qué es usted aquí en la casa? Es mi hija. Yo soy el dueño. Yo soy el dueño de la casa. Sí, sí, no, es propietario. Esposa, no, pero el señor es tu propietario. No, es tu propietario. Por eso, vos lo mismo. O sea, vos lo mismo. A mí no me cuesta nada de esto. Entonces yo nada más me llevo a la parte afectada. Y en este caso, si le doy un par de saltar, ahí le pongo la responsabilidad. ¿Qué les parece? Adelante. Entonces, de aquí afuera. Buenas noches, señor. ¿Cuál es su nombre? Daniel Palacios Velázquez. ¿Usted vive en este domicilio? Sí, sí. Acabo de ingresar hoy en la tarde porque me han cercado con una supuesta orden de restricción. Okay. El 6 de abril. ¿Qué fue lo que hizo cuando llegó y vio que estaba lleno de tinacos? Lo vio a México, lo reportaron. Ok, ¿sabe dónde lo reportó? No. Ok, ¿y usted tiene conocimiento de para qué están resguardados esos tinacos? No me pidieron permiso ni nada, yo entré ahorita a las 6 de la tarde y me llegó esta sorpresa realmente. Ok, nos comentaban que presuntamente se están repartiendo por parte del PRI a cambio de coercionar el voto para las elecciones por parte del señor Erubiel. ¿Usted qué sabe? Me imagino que es para eso. Ok, usted nos comentaba su hija que su esposa se asume como gente que trabaja para Erubiel. Eso sí, pero está colaborando en la campaña de Erubiel. Así se ven, van a... De hecho, necesitamos que fines de semana y puedo apoyar a campaña y todo lo que me doy, nos platican porque... Ok, del PRI, exactamente, del PRI. Así es. Ok, entonces se presume que los abogados que están... ¿Usted conoce a los abogados que están allá adentro? De vista nada más, de nombre. Se llama Rafael Hernández Gloria. Ok. Muchas gracias. ¿Nos puede decir la dirección de su domicilio? Es calle Mextecas, Manzana 227, lote 58, Ciudad Azteca, segunda sección. ¿Cuál sí? Juliana. ¿Qué pasa? Palacios Riacho. ¿Vives aquí? Sí. Ok. ¿Desde cuándo están los tinacos aquí? Desde que yo me di cuenta, desde el domingo de hace... ¿Este domingo que pasó? ¿Y han estado repartiendo? Tengo los comprobantes de los vales y eso. Y la verdad, estaba todo lleno hasta el techo. Ok. Todo vaciando. Estaba vaciando. O sea, misteriosamente, no sé. ¿Cómo es que pudiste tener los comprobantes de entrega de los...? Porque vivo aquí. Ok, ¿están adentro de tu están casa? Están adentro de mi casa y de hecho ahorita estaban haciendo llamadas seccionales que iban a ver. Y de que mi mamá, para poder ahora sí que meter todas las cosas que quería de campaña y hacer todas las cosas de campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Sacó de su domicilio a mi papá. Ok, entonces tú nos puedes contar que a tu papá fue sacado arbitrariamente para poder resguardar material de construcción con fines de comprar el voto. Ok, ¿sabes de qué partido es este? Del PRI. Para Erubiel Ávila Villegas y para el 11º regidor. Y nos comentabas que hay otra persona, tu hermano creo es el que está colaborando en la campaña. Sí, de mi hermano es el que está colaborando en la campaña de hecho mi mamá y a mí ya me han corrido varias veces, pero no he salido del domicilio porque yo no tengo por qué salir, porque yo no quise trabajar en la campaña, porque me hicieron una propuesta indecorosa. Ajá. Y la neta yo no acepto esas cosas, no. Okay. La verdad, o sea, si es trabajo limpio, adelante, si no es trabajo limpio, a cambio de algo, la verdad. ¿Puedes decir el nombre de tu hermano? Daniel Palacio Riego, no sé. Van a llegar más. Daniel Palacio Riego. Ok. La denuncia tú la puedes hacer pública. De hecho, se va a hacer ante la FEPAD. Gracias.